Hace pocos días una mujer atacó violentamente las imágenes de la Virgen María y Santa Teresita del Niño Jesús en New York, Estados Unidos. Ambas imágenes se encontraban ubicadas en el exterior de la parroquia Nuestra Señora de la Merced, ubicada en Forest Hill, Queens, New York. Según la publicación oficial de la diócesis de Brooklyn, The Tablet, el episodio ocurrió el sábado 17 de julio a las 3:30 de la mañana. Sin embargo, se trata del segundo ataque en lo que va del mes. El 14 de julio las estatuas habían sido derribadas, pero sin sufrir daños. El video muestra el momento en que la mujer arranca las imágenes, las derriba, las golpea, incluso las arrastra hasta la mitad de la calle y continúa destruyéndolas. La persona buscada por la policía es descrita como una mujer de 20 y tantos años, de complexión media y que viste ropa totalmente negra. El padre Frank Schwartz, párroco de la iglesia, dijo que las estatuas han estado fuera de la iglesia desde que se construyó, es decir, desde 1937. Es desgarrador, pero lamentable, se está volviendo cada vez más común en estos días, dijo el padre Schwartz en un comunicado. Rezo para que esta reciente serie de ataques contra las iglesias católicas y todos los lugares de culto termine y la tolerancia religiosa se convierta en una parte más de nuestra sociedad, afirmó el sacerdote en un comunicado. Claramente hubo rabia. Ella deliberadamente fue y destruyó estas cosas. Estaba furiosa, las escupió y las pisoteó, dijo el señor párroco. Parece ser un objetivo, pero estas cosas se volvieron mucho más comunes, no solo para la Iglesia Católica, sino contra sinagogas y mezquitas, comentó el sacerdote. Estas cosas son inquietantemente más comunes y no sé cómo responder a eso, concluyó el sacerdote. Oremos al Señor por estas personas enfermas que persiguen la Iglesia Católica, para que el mal salga de ellas, y además, para que no tengamos miedo y también enfrentemos a estas personas. No nos quedemos callados, hermanos, es nuestra fe, y si nos quedamos callados, van a tomar ventaja sobre nosotros. Denunciemos y también confrontemos estas situaciones. Alabado sea Jesucristo.